Recibimos a Mario Slavmic. Mario, cuando asumiste en Cerrito, dijiste que analizando el rendimiento del equipo en muchos partidos que se habían dado en el intermedio, en el apertura, podría tener más unidades de los que tenían la tabla de posiciones de acuerdo a lo que había hecho el equipo en cancha. ¿Ese razonamiento se aplica para lo que pasó hoy en el primer tiempo? Sí, totalmente, totalmente. Nos fuimos al entretiempo con esa sensación de que era una jugada muy puntual, donde la quiso cortar Brian con falta, una falta táctica y no pudo, después un tropezón. Ellos se fueron en ventaja, pero con el cuerpo técnico hablamos y decíamos, bueno, estamos bien, estamos haciendo un buen partido, el equipo está, no solamente estaba sólido defensivamente, sino que con llegadas. Y bueno, nos tenemos que agarrar de eso porque la realidad también es que en el segundo tiempo caímos, el gol, ni bien empezado el segundo tiempo, pegó fuerte, desde lo anímico sobre todo. Pero nos tenemos que agarrar de lo que fue el primer tiempo y sobre todo evolucionar como equipo y elevar rendimientos individuales porque bueno, sabemos que tenemos que sumar puntos para acercarnos a nuestro objetivo. ¿Cómo se hace para revertir un panorama que parece tan negativo en varios aspectos? Nosotros no podemos mirar lejos, tenemos que mirar cerca, estar fuerte de lo anímico, estar juntos y después tratar de evolucionar de lo colectivo. Lo colectivo te lleva a mejorar lo individual y bueno, así potenciarnos y ganar puntos. Lo que pasa es que es fácil decir vamos a ganar puntos, pero no es que uno lo decide eso, sino que eso se logra a través del rendimiento y el rendimiento se logra a través del entrenamiento. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a un proceso de entrenamiento que nos haga mejorar de lo inmediato, no apuntar a un proceso que apunte a los 3 meses, a los 4 meses, sino al ya, a lo inmediato. ¿Es difícil implantar una idea en el medio de la competencia? Sí, sí, es difícil. La verdad que es difícil. Por eso te decía, tenemos que apuntar a en qué nos podemos hacer fuertes inmediatamente y no a, de repente, a conceptos más complejos que requieren de mayor tiempo, de mayor engranaje, sino ir de repente a lo más simple, a lo más básico que nos permita resultados en lo inmediato. Gracias, Mario. Gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Mario Slavmic. Estos son los números finales del partido, Marcelo. Sí, parejos en el